Dios te salve María, llena eres de gracia, el
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Segundo misterio, San José, modelo de padre, discípulo y misionero. Que tienes que
La Sagrada Escritura nos ofrece en varias oportunidades la figura de un hombre excepcional, San José. Hombre justo que vivió su existencia bajo la guía segura del Espíritu. En los textos de los relatos de la infancia de Jesús aparece silencioso y en actitud de discernimiento del misterio que llega a él. En el relato de la presentación del niño Jesús en el templo, San Lucas lo presenta como hombre cumplidor de la ley. Pero una vez más, aparece silencioso al lado de María en la pérdida del niño Jesús en el templo. En la Anunciación o Encarnación, la figura de José aparece silenciosa, pero siempre presente, al lado de Jesús y presentado como hombre justo. El Evangelio de Mateo nos comparte un momento crucial en la vida de San José, que el Papa Juan Pablo II lo llama la Anunciación Nocturna, donde José escucha no solo la verdad divina acerca de la vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia vocación. Ante el hecho de la encarnación virginal de María, aunque no comprende todo lo que está pasando, no exige explicaciones, no hace juicios temerarios ni reproches, no recrimina nunca a Dios por no esclarecerle todo lo que estaba ocurriendo. Su actitud es más bien todo lo contrario. Guarda silencio y confía. Se muestra confiado en las situaciones misteriosas que lo sobrepasan, pues él sabe en quién ha puesto su confianza. San José es, pues, para todos los hombres, en especial los esposos y padres, un modelo de hombre prudente. Y es que indiscutiblemente José no mide la realidad de acuerdo a los criterios del mundo. Todo lo contrario, siempre abierto al plan de Dios, confiaba plenamente en él. Es un modelo para todos los hombres de hoy, de respeto a la persona, a la honra ajena, en especial para los matrimonios que tan frecuentemente se ven sumergidos en tantas inútiles y absurdas contiendas que hieren y destruyen la confianza, que hieren la dignidad de uno de los cónyuges, que levantan una polvareda que va dando un testimonio desastroso ante los hijos. San José, por encima de sus propios planes, acoge con alegría los planes del Señor y extiende sus manos y se pone en las manos del Padre, demostrando así a los hombres de este siglo, instalados en falsas seguridades y cerrados sobre sus propios caprichos, que la grandeza de su vida no está en sus planes y logros humanos, sino en la confianza puesta, en la obediencia vivida con prontitud y generosidad que plenifica y dignifica a quien lo sigue. Pidamos en este misterio que tomemos a San José como modelo auténtico de hombre, esposo y padre, es decir, de discípulo y misionero, sobre todo en la familia.
a Señora de Jesús, a nuestro diácono que nos han ayudado en la reflexión, al coro, al grupo de intermedia que nos invitó a esa reflexión tan seria sobre nuestra realidad puertorriqueña, a los que rezaron el rosario, al grupo de pantomima y a todo el colegio que está aquí. Le doy las gracias a los papás por ser responsables. Hoy yo les decía a algunos estudiantes, a algunos grupos, que sus papás y ellos habían firmado una hoja de aceptación de reglamento. Y en la aceptación de reglamento es esas actividades también. No es venir todos los días al colegio, ¿qué es esto? Y si no, tenemos que coger otro camino. Los retiros son obligatorios. Las actividades extracurriculares religiosas son obligatorias. Gracias a los que vinieron, porque no son ustedes a quienes se los tengo que decir, a los que no vinieron, ¿verdad? Pero vamos a apoyar a nuestros chicos, que lo que aquí reciben sean ustedes los portadores en su casa. Y que en este mes de noviembre, que vamos a estar celebrando el mes de la familia, esta oracioncita no la pierdan, récenla en familia. Busquen otra, pero por lo menos tienen una. Y vamos a ver qué actividades hacemos como familia del colegio, para que se note que el mes de noviembre es el mes de la familia. Y ahora sí le pedimos a nuestro diácono que nos despida en paz, y no sé si después terminamos con otra que es la misma canción. Pueden irse en paz. Vamos a acabar repitiendo, dando un nuevo corazón, porque a ellos les gusta cantarla bien rapidito y a mí también. Pero comer una pantomima, cuando ensayamos, lo hacíamos tan rápido que no.